Las personas dicen, bueno, si hay otras vacunas, ¿por qué en lo que nosotros terminamos la nuestra no vamos utilizando algunas de las que se han producido quizás en otros países cercanos o otros países lejanos que ya tienen la vacuna? Mira, Randy, no hay suficiente cantidad de vacunas. Hasta la fecha, solo se ha podido disponer y se han aplicado 108 millones de dosis de vacunas. Significa un poco más del 1%. O sea, en este momento, de la población mundial, solo se ha vacunado alrededor del 1.4, 1.5% de la población mundial. Los países que más han vacunado es Estados Unidos, en dosis de vacunas totales. Uh-huh. Estados Unidos, China. O sea, hay solo 13 países que han aplicado más de 1 millón de dosis de vacunas. No hay suficiente cantidad de vacunas realmente en este momento. Se ven las noticias. Bueno, en tal país empezaron a aplicar la vacuna, pero realmente empiezan a aplicar 200.000 dosis. O sea, no hay cantidad suficiente de vacunas y se ha visto ahí contratos ya preestablecidos que existían ya desde tiempos anteriores, no se están cumpliendo. Y además hay otro elemento, ese es el elemento fundamental. Que además, para tener una dimensión, la mayoría de estas vacunas necesitan al menos 2 dosis. Estamos hablando que se necesitaría, suponiendo que fuera una de ellas la que se aplicara, 14.000 millones de dosis para poder inmunizar al mundo entero, más de 14.000 millones. Exacto. De dosis. Exacto. Nosotros, hoy, haciendo un ejercicio hoy, ¿no? Que no es el ejercicio que va a ocurrir después en la realidad, pero al ritmo de vacunación que ha ocurrido hasta ahora, se requeriría 21 años para vacunar a la población completa. Eso es un ejercicio como este, por supuesto, que el ritmo de vacunación se va a incrementar a medida que haya más dosis de vacunas. Una universidad estadounidense que ha hecho estudios sobre la capacidad de producción y lo que se va haciendo, dice que no menos que 2023, hasta el 2023 por lo menos, no se habrá inmunizado la población mundial con esta vacuna si se lograran las capacidades de producción que ellos están proyectando. Exactamente, y hay un fenómeno también que son los precios a los cuales se están comercializando las vacunas en estos momentos. O sea, los precios varían, por lo menos en los datos que nosotros hemos podido recibir, que hemos podido conocer. O sea, las dosis varían entre $35 una dosis, digamos ya en compras, digamos, públicas, en grandes cantidades, porque el precio cuando se aplica en una clínica privada es mucho mayor que ese, pero digamos en compras públicas de grandes cantidades de vacunas, $35 una dosis, $32 la dosis, 19, 15, 12, 10, o sea, entre 10 y $35 es lo que hemos visto. O sea, para inmunizar a 1 millón de personas, que hagan falta 2 millones de dosis, o sea, por 10 son 20 millones de dólares. O sea, que realmente es otro de los fenómenos que existen en estos momentos. O sea, esperemos que los precios de las vacunas bajen también para que tenga acceso a los países más pobres.